Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Continuamos entonces con el seminario Implicaciones de la clasificación de los carbones para su comercialización. En la tarde vamos a hacer unas dos pequeñas intervenciones antes de la programación que tienen en sus carpetas. Y entonces, en primera instancia, y vamos a invitar a la ingeniera Janet Pineda, que es ingeniera metalúrgica de la UPTC, doctora en materiales de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este momento es la directora del Instituto para la Investigación, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en Materiales y Sistema, que nos va a hacer una presentación del laboratorio en la tarde de hoy. Con ustedes entonces la ingeniera Janet Pineda. Creo que hay dificultades técnicas. Muy buenas tardes. Creo que hay dificultades técnicas con un video que se traía y la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya lo mencionó el profesor Eidelman, yo soy ingeniera metalúrgica orgullosamente de la UPTC y soy doctora de la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente dirijo el Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales, el INCITEMA, desde hace ya 2 años y medio. ¿Qué les puedo ir contando del instituto? El instituto nació hace unos 10 años como resultado de todos los proyectos de investigación y de extensión que estaba desarrollando el Grupo de Investigación y Evaluación de Materiales, el GIEM, y dadas las características del el Grupo de Investigación y todo lo que se gestionaba en servicios de extensión para la industria, principalmente petrolera, empezamos a surgir como instituto y fuimos reconocidos como instituto mediante resolución del Consejo Superior en el año 2010. Desde el año 2010 tenemos un edificio donde tratamos de aglutinar todos los equipos robustos que hemos adquirido poco a poco con todos los servicios de extensión y todos los proyectos de investigación que hemos venido desarrollando, y es allí donde nosotros estamos laborando actualmente. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nos dedicamos a articular la academia con la investigación y la extensión. Actualmente nosotros somos coordinadores prácticamente de la maestría en metalurgia y ciencia de materiales, somos coordinadores del doctorado en ingeniería y ciencia de materiales y también coordinamos 2 especializaciones, que hay una modalidad virtual y otra modalidad presencial, como es la maestría la especialización en integridad y evaluación de materiales en gestión de integridad y corrosión. ¿Qué más les cuento? Somos actualmente los coordinadores de un proyecto que se viene desarrollando con el Ministerio de Educación Nacional y que es el aprovechamiento de recursos agroforestales para convertirlos en energía a través de un reactor. Este reactor tiene actualmente un proceso de patente y estamos esperando que hacia marzo del año entrante nos concedan la patente internacional de ese reactor. En este proyecto que estamos adelantando con el Ministerio de Educación Nacional, estamos utilizando todos los residuos agroforestales de los municipios de Corrales, Belén y Santa Rosa de Viterbo para, a través de el reactor, convertirlos en energía en combustible gaseoso y combustible líquido. También en el marco de este mismo proyecto se dictaron unos diplomados virtuales y presenciales sobre lo que es el aprovechamiento de recursos y de residuos agroforestales para la obtención de esta energía. El proyecto se está terminando, termina justamente mañana 30 de noviembre y esperamos que el reactor esté para la universidad el 14 de diciembre y estar entregando los reactores para cada municipio alrededor del 18 de diciembre. Es decir, que vamos a tener un reactor aquí en la universidad
donde ustedes pueden también utilizarlo para hacer sus pruebas y para hacer algunos ensayos que necesiten y que consideren pertinentes para este tipo de material. No, ya está la presentación. Orgullosamente puedo decir que este año Colciencia, mediante una convocatoria que abrió para el reconocimiento de actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, reconoció al INCITEMA como un centro de investigación y el primero para Boyacá. Esta convocatoria que hizo, pues obviamente trae algunos beneficios para el INCITEMA como instituto de investigación, y el objetivo principal de esta convocatoria era promover la especialización y excelencia de los centros de investigación colombianos en la generación de nuevo conocimiento. ¿Qué beneficios tenemos nosotros en el marco de este reconocimiento como centro de investigación? Primero, que se abren convocatorias para fortalecimiento de institutos de investigación y desarrollo. En ese orden de ideas, Colciencias abre convocatorias específicas para centros de investigación reconocidos, donde destina algunos recursos para seguir fortaleciendo la investigación y para seguir fortaleciendo toda la infraestructura que necesitan estos centros de investigación. Segundo beneficio que tenemos, estancias de estudiantes doctorales y postdoctorales, tanto en el instituto como del instituto hacia otros institutos a nivel internacional. Y tercero, las estancias de docentes postdoctorales. En este momento fuimos beneficiarios de una convocatoria que abrió Colciencias y que fue se presentó un profesor de la universidad, doctor, para estancia postdoctoral en el instituto y fue acreedora de esa estancia en el INCITEMA. Entonces, esto abre las puertas también para que doctores que quieran hacer estancias postdoctorales en el instituto lo puedan hacer. O que nosotros presentemos a través del instituto algún doctor que quiera ir a hacer alguna pasantía a nivel internacional, a través del instituto también lo podemos presentar. Aquí está la foto de los que hacemos parte del INCITEMA: el rector, el vicerrector de investigaciones, el cuerpo docente y todo el equipo técnico, que es el soporte básicamente para todo lo que es extensión e investigación en el instituto. Nos acompañan también allí en esta foto estudiantes de maestría y doctorado que están adelantando sus proyectos de investigación en el instituto, y obviamente nosotros pretendemos desde allí darles todo el soporte en la parte científica, en la parte de infraestructura y obviamente todo el acompañamiento para el desarrollo de las tesis doctorales y de maestría. Lo que le mencionaba inicialmente, somos el soporte a la academia, en el doctorado. Estamos en este momento con registro calificado por 7 años, que fue concedido el año pasado. Tenemos el registro calificado en la maestría de metalurgia y ciencia de los materiales, y estamos adelantando el proceso de acreditación de alta calidad. En este momento ya presentamos los documentos ante el CNA y estamos esperando la visita de pares para poder completar este procedimiento. La maestría en integridad y corrosión y la especialización en gestión de integridad y corrosión, tanto presencial como virtual. Adelantamos en este momento también el trámite de 3 patentes para 3 procesos, uno en la parte de materiales fotovoltaicos, otra patente en el reactor que les mencionamos que está en proceso de patente nacional e internacional, y otro en la parte de utilización de un método de obtención de fósforo a partir de roca fosfórica. Los ejes fundamentales que mueven el INCITEMA: la investigación articulada con la industria y obviamente la extensión. Los laboratorios especializados: nosotros hemos dividido el INCITEMA en laboratorios especializados, o mejor, en áreas especializadas. Una es el área de fluidos, otra es el área de materiales, la otra es todo lo que es electroquímica y control de la corrosión. Y por último, tenemos el desarrollo de materiales fotovoltaicos y el uso de sistemas de información georreferenciada para tener cubrimiento de toda la parte de evaluación de zonas de alta consecuencia para el sector petrolero.
Esos son algunos de los equipos que tenemos como soporte para la investigación y la extensión en el INCITEBA: cromatógrafo de gases, equipo de absorción atómica, un equipo de ultravioleta en el rango visible, toda la parte de titulación, un desarrollo que se hizo en el INCITEBA es justamente un separador para cabeza de pozo petrolero para hacer toda la parte de electroquímica en el cabeza de pozo sin que todos los fluidos tengan algún tipo de contaminación por aire. Este también fue un desarrollo que se hizo en el INCITEBA, que es toda la parte de electroquímica, simulando las condiciones de presión y temperatura en fondo de pozo. Entonces aquí simulamos condiciones de presión de hasta 1800 PSI y condiciones de temperatura de hasta 250 grados Celsius. Y por último, aquí en esta parte tenemos toda la infraestructura para hacer pruebas de corrosión, tanto a nivel dinámico como estático. Está retrocediendo. Está devolviendo. ¿Este? Este es el de señalar, pero el de arriba me está devolviendo. Mira, este me está devolviendo. Ahora sí. Ahora sí está al derecho, sí. Está el laboratorio de equipos de desarrollo de electrónica. Nosotros también somos pioneros en la parte de hacer electroquímica in situ. Y este equipo de hacer electroquímica in situ fue desarrollado también con la ayuda de un ingeniero electrónico de la UPTC y obviamente desarrollado ahí en el INCITEBA. Tenemos el equipo de fluorescencia de rayos X, el equipo de chispa, la máquina universal de ensayos para hacer ensayos de tensión, compresión y flexión. Tenemos el equipo de tribología y otro, el equipo de difracción de rayos X, que es el que vemos en esta parte, y el microscopio electrónico de barrido, que es uno de los equipos de microscopía electrónica de más alta tecnología a nivel del país. Algunas empresas que han trabajado con nosotros en la parte de servicios y algunos proyectos de investigación que se han desarrollado conjuntamente con la empresa bajo el patrocinio de Colciencias. Entonces tenemos Pacific, Confipetrol, Ocensa, Tiger Companies, ATP, Indumil, empresas del sector petroquímico, metalmecánico, siderúrgico, y hemos desarrollado proyectos de investigación que en este año fueron 3 proyectos de investigación que se hicieron con Cerro Matoso. Actualmente terminamos el proyecto con el Ministerio de Educación Nacional, estamos desarrollando otro proyecto con una industria petrolera, Maurel y Prom, y estamos desarrollando otro proyecto de materiales fotovoltaicos para el desarrollo de nuevos materiales utilizados en celdas solares para como equipo piloto para municipios del sector no interconectado eléctricamente del departamento de Boyacá. Y ya por último, gracias. ¿Qué preguntas tienen? ¿El video no se puede ver? Entonces, a continuación los invito a que veamos el video, que veamos mucho más de cerca la infraestructura que tiene el INCITEBA. Cuando la exigencia técnica de un proyecto es alta, el INCITEBA se encarga. Siendo parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, el Instituto para la Innovación e Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales funciona como una unidad académico-investigativa que brinda servicios de extensión dirigida a asesorar, coordinar, ejecutar, evaluar y mejorar servicios requeridos que fortalezcan la productividad y competitividad del sector gubernamental o empresarial de carácter público o privado.
para lograr ser un instituto reconocido a nivel internacional en la investigación e innovación en tecnología de materiales, líder en la formación de doctores de materiales y de reconocido prestigio en innovación y transferencia tecnológica de gran valor agregado en la industria, el INCITEMA se concentra en los siguientes 7 objetivos específicos: planificar y ejecutar proyectos de investigación e innovación en tecnología de los materiales, promover y articular las actividades de investigación y extensión con los estudios de posgrado y con la industria, proponer trabajos a nivel de maestría y doctorado, contribuyendo a la formación del recurso humano, asesorar y coordinar solicitudes de servicios especializados que provengan del sector gubernamental y empresarial relacionadas con los materiales, proponer y desarrollar conjuntamente con la industria trabajos de investigación e innovación que contribuyan a la solución de problemas tecnológicos en el contexto local, regional y nacional, organizar seminarios y eventos con invitados internacionales, coordinar publicaciones especializadas. El portafolio de servicios del INCITEMA está orientado a la solución de problemas en la industria del petróleo, química, petroquímica, hidrocarburos, carbón y siderúrgica. El Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales, INCITEMA, se proyecta para el año 2022 como un instituto líder a nivel nacional e internacional. El líder en la formación de investigadores en la generación y no solamente la formación y generación de nuevo conocimiento, sino que este nuevo conocimiento y esta formación de investigadores proporcione soluciones confiables e innovadoras en ciencia y tecnología de materiales para contribuir con la solución de problemas del sector industrial a nivel nacional. Sus servicios son: 1. Análisis de falla y evaluación de materiales, composición química, ensayo de tensión, análisis térmico, ensayo de microdureza y dureza, microscopía electrónica de barrido, MEB, análisis microestructural, difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, FRX, ensayos mecánicos. 2. Análisis fisioquímicos de aguas, suelos y gases, cromatógrafo de gases, análisis de aguas, absorción atómica. 3. Electroquímica y corrosión, análisis de corrosión en reactor simulando condiciones de operación, electrodo de anillo rotatorio, análisis de recubrimientos, análisis electroquímico en campo y 4. Análisis de identificación de zonas de alta consecuencia basadas en sistemas de información geográfica. A mí me gusta trabajar en el INCITEMA porque nosotros contamos con un excelente personal, además de unos excelentes equipos. El INCITEMA es reconocido por la alta calidad y exigencia en cada uno de sus procesos, llevados a cabo por un selecto personal calificado, compuesto por doctores, magísteres, profesionales, estudiantes de pregrado y demás personal que colabora y hace posible la prestación de sus servicios. El corazón del instituto siempre ha sido su personal, caracterizado por una formación completa en pregrado y posgrado respectivamente y acorde a cada área. Es un grupo completamente multidisciplinario. Está conformado en principio por estudiantes de pregrado en química, también en ingeniería metalúrgica, por estudiantes de maestría con formación en química, en metalurgia, estudiantes a nivel doctoral, ahí podemos encontrar varios perfiles desde matemáticos, ingenieros, químicos y otros, y la idea es que como grupo interdisciplinar funciona de tal manera que el grupo integra muchos conocimientos y permite lograr un fin único. Contando con una planta física diseñada y adecuada para brindar un ambiente que cumpla con todos los parámetros operativos que aseguran la calidad y fiabilidad de todos los ensayos. Esto, acompañado de equipos de la más alta calidad y confiabilidad, debidamente calibrados por expertos y mantenidos en óptimas condiciones. Más allá de ofrecer un excelente servicio, el compromiso continuo del INCITEMA es la búsqueda constante de nuevas alternativas tecnológicas que contribuyan a la mejora continua de cada proceso a nivel industrial. La mejora e innovación en los procesos de nuestros clientes, producto de las rigurosas investigaciones científicas realizadas por el talento humano altamente calificado con equipos de última tecnología, son la razón de ser del INCITEMA
cuyo impacto contribuye al desarrollo social y económico como pilares para la construcción de un mejor país. Agradecida ingeniera Janet Pineda por mostrarle a la comunidad de carboneros de este instituto que posee la Universidad Pedagógica y Tecnológico de Colombia, que es orgullo de Boyacá y del oriente colombiano y de Colombia. Como siempre hemos hablado todo el día sobre el ICONTEC, en el cual soy presidente del Comité 42, entonces la la ingeniera industrial Diana Alzate, que es especialista en calidad industrial de la Universidad de San Martín, Buenos Aires, Argentina, especialista en integridad y seguridad en el trabajo de la Universidad de Buenos Aires y también es normalizadora del Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Actualmente es la coordinadora de normalización en el sector químico del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Ella es nuestra coordinadora del Comité 42 de Carbones y Coque. Quiero que nos acompañe un momentico y nos comente sobre qué hacemos nosotros allí en el Comité 42 y seguidamente entonces pasamos a la charla que está prevista en la programación. Bueno, muchísimas gracias. Hay una aclaración, soy química industrial. Bueno, entonces, muy contenta de estar acá. Agradezco la invitación. Adelantarles a ustedes un par de cosas como sobre el comité. Les pregunto así, estudiantes acá, levanten la mano. ¿Cuántos tenemos? ¿La mayoría? ¿No? Ok. ¿Empresas, quiénes están? ¿Me pueden levantar por acá la mano? Bueno, ¿cuántos han asistido a un comité técnico de ICONTEC? Bueno, espero que para el próximo año, cuando se realice otro evento, sea al contrario. Bueno, les cuento que el ICONTEC nació como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas en el año 63. Nosotros somos delegados por el Gobierno Nacional para desarrollar una actividad de interés público. Es bastante curioso, pero somos una entidad privada sin fines de lucro que realiza una actividad de interés público. Esta actividad es la actividad de normalización. Nosotros apoyamos al gobierno en la parte de normalización voluntaria. ¿Cuándo pasan nuestras normas técnicas a ser obligatorias? Cuando se citan en reglamentos técnicos. Sin embargo, como es el caso por ahí de este comité y de muchos otros, las normas técnicas son usadas como buenas prácticas y referentes dentro de los sectores. Y en donde eso no es así, nosotros estamos trabajando fuertemente para hacerlo realidad. En estos momentos donde vemos que la confianza está un poco minada, nosotros necesitamos fuertemente que ustedes lleguen a estos espacios para rescatar la toma de decisiones basada en evidencias. Y esas evidencias constituyen el valioso trabajo que ha realizado UPTC, Servicio Geológico Colombiano y las otras entidades participantes, ¿sí? Este trabajo es muy valioso y va a ser, Dios mediante, parte de una norma técnica colombiana y es así donde nosotros pues entramos como tal a dar esa herramienta de confianza a través del conocimiento para un poco mejorar la competitividad y rescatar, digamos, esa realidad en la que andamos que debemos cambiar. Les cuento que nosotros en este año hemos publicado tres normas
En 15 días, bueno, ya se va a publicar la NTC 2083 de índice de hinchamiento libre y ya se ha publicado, ya tienen las versiones en español de la NTC 5614 de reflectancia de la vitrinita y la 4257 fusibilidad. ¿Por qué es importante, digamos, realizar adopciones idénticas de estos documentos internacionales? Por el mismo motivo que Manuel mencionó en la mañana, transferencia de conocimiento. Nosotros podemos tener muchas normas, pero necesitamos que lleguen a las universidades y que lleguen a las empresas en el idioma oficial, que es el español, y esa es nuestra función, hacer eso más rápido. En 2017 tuvimos publicadas también dos normas, la NTC 3449 de preparación de muestras, y para 2019 tenemos entonces la continuación del trabajo de clasificación de carbón por rango. Vamos a también continuar trabajando con el índice de molienda group, con la humedad total y la determinación de humedad de equilibrio. Entonces son opciones de normas ASTM, sin embargo estamos abiertos según la necesidad del comité a adoptar otros referentes internacionales. Les quiero contar, bueno, pues que el comité tiene, está funcionando desde hace aproximadamente 30 años, tiempo en el cual la UPTC ha estado siempre activamente participando junto con el Servicio Geológico Colombiano, por lo cual nosotros damos las gracias y hacemos el reconocimiento público. Y también Paz del Río nos acompaña constantemente en las reuniones. Se encuentran inscritos también en el comité SDT, INCOLAB y SGS. Hago la invitación y si quieren a la salida me puedan buscar y les amplío para que ustedes se inscriban en los comités de normalización. Estos comités son abiertos al público, pueden realizar participación de manera virtual. Entonces es una invitación a llenar estos espacios, hay aproximadamente 254 comités en todas las especialidades que ustedes se imaginen. Son espacios de actualización profesional, son espacios interesantes para la academia, para las industrias, entonces yo realmente les invito a que esto que es de ustedes lo aprovechen. Otra información importante. Como parte del Subsistema Nacional de la Calidad, pues queremos hacer un llamado, y esto es un llamado especial de la directora de normalización que les envía un saludo, y quiere, digamos, recalcar dos palabras muy interesantes para volvamos a nuestro contexto. Autorregulación y compromiso con la excelencia. Las empresas y entidades que asisten a los comités de ICONTEC están comprometidos con estas dos palabras. Entonces, parte del cambio que queremos hacer es que ustedes también se comprometan con la autorregulación y con la excelencia. No esperemos siempre que nos exijan y que tengamos el policía detrás. Comprometámonos, hagamos país a través de la normalización. Y recordarles, mi correo electrónico es dealzate@icontec.org. Y muchísimas gracias y muy bueno el trabajo adelantado por la UPTC, el Servicio Geológico y las demás entidades. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, muy amable. Bueno, ahora sí, continuamos entonces con la programación del seminario Implicaciones de la Clasificación de Carbones para su comercialización. Entonces, invitamos a la química Sonia Guerra del Servicio Geológico Colombiano, quien nos va a acompañar con la temática caracterización de carbones en el Servicio Geológico Colombiano. Con ustedes entonces, Sonia Guerra. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Ya empezó? Ah, sí. Yo soy química con especialización en gestión ambiental y pertenezco al grupo caracterización de carbones en el servicio, en el la dirección técnica de laboratorios que pertenece al Servicio Geológico Colombiano, antes Ingeominas. ¿Y agrandarlo? Thank you.
Uno de los componentes más importantes en el Servicio Geológico Colombiano es realizar la investigación científica y la caracterización de los materiales geológicos de todo el país. La investigación y caracterización va desde la exploración, hasta colaborar con la caracterización para que después haya una explotación de estos recursos en sus mejores formas. La dirección de laboratorios consta de la sede Bogotá, en la sede en Medellín, y la sede Manizales y la sede Cali. En todas ellas se hacen trabajos diferentes. En Manizales está dedicado a la parte vulcanológica. En la sede Cali estamos dedicados a la parte del beneficio de oro y mejorar su manejo. Y en la sede de Medellín se trabaja con circones para la geocronología y también la investigación geológica completa. La otra gran cualidad que tenemos nosotros allá en el Servicio Geológico Colombiano es que trabajamos todos basándonos en la calidad. Todo está programado bajo un sistema integral de calidad, de ambiental, y para ello hacemos todos los análisis basados en este tema. Los componentes del grupo en Bogotá de carbones y minerales somos los que estamos en esa lista, de los cuales hay varias personas aquí representando el Servicio Geológico. El laboratorio se enfoca sobre todo en hacer que se conozca el carbón en todas sus características, y que con ello la industria y la academia puedan lograr darle un valor agregado a este material, no solamente para su comercialización, sino también para su utilización en otros procesos. Esta es parte del grupo que conforma el laboratorio, y estas son varias de las actividades que nosotros realizamos en el laboratorio de carbones, incluyendo participar con otras entidades para hacer evaluaciones que colaboren en la evaluación de los aspectos ambientales, en la determinación de la calidad del carbón, en sus propiedades para combustión, pirólisis, coquización y otros usos, y un soporte técnico también para el desarrollo de otros proyectos institucionales que se realizan en la entidad. Nosotros en el portafolio que de todos los ensayos que realizamos son 29, también tenemos participación en el programa Interlaboratorios CASPEX, en el cual nos comparamos más o menos con otros 100 laboratorios a nivel internacional. Somos miembros del Comité 42 de ICONTEC, integramos la red internacional de investigación que se llama PRIDERAS, para todo lo que es combustión. Estamos trabajando en colaboración con la Dirección también de Recursos Minerales, que hace parte del Servicio Geológico, en la evaluación de metano, y ya se han hecho estudios en Cundinamarca, Boyacá, y se está realizando en este momento en Santander. Estos son varios de los equipos que nosotros tenemos. Este microscopio que ya mostró Manuel, este es el equipo para medición de azufre, este para fluoricloro, que también estamos haciendo, montamos la técnica para hacer fluoricloro por fluorescencia, y este es el equipo de difracción. ¿Qué es lo más importante en la calidad de los carbones? Además de determinar el análisis próximo, que es humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo, así como azufre y poder calorífico, consideramos que es muy importante los elementos traza como mercurio,
arsénico, selenio y otros, los componentes orgánicos y los que son piritas y sulfuros de hierro. La importancia de todos estos elementos mayores, menores y trazas es porque hay, con eso también se puedan hacer estudios muy completos de cómo darle valor agregado no solo al carbón, sino también a los subproductos como cenizas, volantes, escorias y otro tipo de subproductos que pueden resultar de eso. Nosotros pues tenemos un laboratorio muy completo para la preparación de carbones. Además de hacerse, se miden las propiedades mecánicas, físicas, químicas y petrográficas en el carbón, lo que colabora para su manejo, la distribución por tamaño también para su utilización y la densidad y dureza del carbón. Aquí están los equipos que tenemos para hacer la mayoría de las determinaciones, incluido el ICP Masas. Aquí hacemos un resumen de los análisis que se realizan, incluido CRI, CSR, muy útil para las empresas que hacen coquización, en la gravedad específica y otros elementos, como ya les había comentado anteriormente. También tenemos cromatografía de gases, con la cual se están haciendo los análisis a los gases del carbón para hacer una determinación de metano y llegar a qué conclusiones de metano tiene las zonas en que se han hecho perforaciones, como Boyacá, Cundinamarca y Santander. ¿Qué es lo más importante de estos análisis? Es su utilidad para las personas que reciben los resultados. Que la humedad es muy importante, influye en todas las determinaciones porque todo lo que se comercializa es sobre la base seca. De estas humedades está la humedad de pérdidas por secado, que es la que se hace antes de la preparación, la humedad residual, con la que también se completa para la humedad total, la humedad de equilibrio, que es supremamente importante para la clasificación, la materia volátil en los mismos términos, las cenizas también es supremamente importante para saber si toca hacerle lavabilidad, limpieza, y también para su utilización en coquización, combustión y otras utilidades. El poder calorífico, pues la importancia que tiene para su exportación y su venta, ya que con base en el poder calorífico es que se pagan las regalías de todas las empresas que exportan. El análisis último también colabora en la clasificación del carbón y en su utilización, sobre todo el carbono. El azufre pues es muy importante también para saber en qué se puede utilizar el carbón. En general, los carbones colombianos están por debajo del promedio mundial en porcentaje de azufre, cosa que es muy ventajosa para nosotros. Lo mismo sucede con elementos mayores, menores y trazas. Hay en varios de estos elementos, metales pesados, que también Colombia está por debajo del promedio mundial en los otros carbones. Esto es lo que se puede lograr en una determinación de la composición de cenizas. En la importancia también de la fusibilidad de cenizas, cómo se puede interpretar para su utilización en combustión, el índice de hinchamiento, su importancia para determinar luego las propiedades plásticas al utilizar plastometría y dilatometría, está la prueba de plasticidad en el Gisler. Nosotros, como estamos realizando varios proyectos en el laboratorio, entonces estamos participando desde el muestreo en mina, en boca de mina, en patios, y estamos también haciendo proyectos sobre los drenajes de mina, sobre la gasificación del carbón, y uno muy importante que vamos a iniciar también este año es dedicarnos a estudiar muy bien las cenizas como subproducto del carbón para su utilidad y valor agregado. Y muchas gracias.
Gracias, Sonia. ¿Alguna pregunta para el Servicio Geológico Colombiano? No, mira, como tenemos un auditorio también en la universidad, se requiere micrófono y se requiere presentarse y aquí que lo vean. Gracias, doctor Reiderman. Buenas tardes. No, la pregunta mía va encaminada es si alguno de nosotros, de diferentes puntos de vista, queremos hacer uso de ese tipo de ensayos, ¿cuál es el camino a seguir? Desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de un empresario, tantas inquietudes que surgen con eso tan bonito que nos mostró. Sí, nosotros estamos dispuestos a realizar convenios con las entidades que estén interesadas en trabajar con nosotros en proyectos. Ya tenemos con la Universidad Nacional, tenemos con la UPTC, tenemos con la Universidad del Valle, tenemos con GENSA y estamos preparándonos para hacer otro tipo de convenios con otras termoeléctricas. Así que todos serían ustedes muy bienvenidos para cualquier propuesta que quieran realizar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el conversatorio. Esta mañana yo vi al auditorio muy interesado en una serie de preguntas que tienen que ver con la comercialización, con las anormalidades que se presentan en la caracterización de los carbones. Y entonces, en este conversatorio me voy a permitir pedirles un favor, que unas personas representantes de los diferentes campos que han venido el día de hoy pasemos acá. Invito, por ejemplo, a Héctor Enciso, del Servicio Geológico. Invito al representante del SENA, que esta tarde ya no lo estoy viendo, o hay alguien, sí, perdón, por favor, lo invito acá. Hago también la invitación a Acerías Paz del Río, que es de donde también surgen algunas Acerías Paz del Río. Hago una invitación cordial al doctor Carlos Sandoval Fonseca. Bueno, no sé si SGS o un laboratorio que quiera pasar acá, que nos dé unas luces sobre las problemáticas que han tenido con la caracterización o los servicios o la comercialización. Si hay algún comercializador también, está invitado a que pase acá. Un empresario o comercializador, Coca-Cola, por ejemplo, si hay un representante o una representante, creo que estaba de Coca-Cola, está cordialmente invitada acá. Y a través de una serie de preguntas o de algunos temas que esta mañana se tocaron y que han sido, digamos, el origen de este seminario sobre la caracterización del carbón por rango y sus implicaciones en la comercialización. Por ejemplo, esta mañana nos decían esta simple situación, cuando van a hacer intercambios, venta, compra, exportación. No necesitamos solamente que me venda un carbón alto, medio, bajo, volátiles. Hay que dar más información. Alicontec ha llegado a través de algunas personas que conocen de carbones como peritos para dirimir problemas que tienen las industrias en negocios, donde no se anotan todas las características de un carbón y perfectamente se deja muy suelto que necesito un carbón medio en volátiles y se lo entregan. Puede ser mezclas o lo que sea, pero no dan más información. Entonces, por ejemplo, si vamos a caracterizarlo por rango, esta mañana se nos dijo, mire, hay que además informar si es cómo se entrega, si es libre de humedad,
y además puede ser libre de humedad y cenizas. Eso sabemos que va a dar resultados diferentes. O también por la norma de la reflectancia de la vitrinita. Entonces, es exactamente lo que queremos que esta tarde conversemos sobre esas problemáticas que se presentan. Acerías Paz del Río, me llamó William ayer que tenía una dificultad y que tal vez vendría William Hurtado. No, me volvió a llamar a mediodía que estaba ¿en qué? Paz del Río, que tenían algunas dificultades, pero en todo caso tenemos aquí el jefe de compras, que obviamente él es el que tiene que aguantar los tirones y los problemas cuando sus proveedores le entregan carbones. Entonces, empecemos cada uno, hay un micrófono inalámbrico para que comentemos sobre precisamente las dificultades que se tienen en la comercialización, el uso de los carbones cuando se hace la caracterización por rango. ¿Cuáles creen que son los problemas? ¿Cómo debemos solucionarlos? ¿Qué tendremos que hacer? Ya les estábamos desde la mañana comentándole cómo hay unas dificultades, sobre todo en bajo y medio volátiles, para su identificación, que hay una mayor dispersión y que esa se presenta más en el área de Cundinamarca y Boyacá. Es lo que tenemos hasta ahora encontrado, pero obviamente es una investigación que está en curso, que no tiene resultados definitivos. Por lo tanto, no podemos todavía hacer una generalización de esta problemática. Entonces, obviamente, como tenemos auditorio en diferido, en directo, pero en otra sala, les agradezco que intervengan cada uno de ustedes sobre ese tema y nos digan las dificultades. Obviamente, se presenten para que allá también sepan quién está hablando. Entonces, le doy la palabra en este orden, a ver cada uno qué opiniones tiene sobre esta temática. Y en el curso del conversatorio podemos, si quieren un tema más particular, podemos trabajarlo. Entonces, le doy la palabra a Acerías Paz del Río. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Richard Pérez. Como les decía hace en la mañana, hago parte del grupo de compras de carbón de Acerías. Hice parte del equipo de carbones y mezclas y también de horno solera hasta hace un tiempo en Acerías Paz del Río. Y pues antes había trabajado en un par de empresas también del área de coquización. Para retomar el tema de esta mañana sobre la problemática de Acerías Paz del Río, básicamente en estos últimos dos años, desde el 2016 básicamente, que tuvimos un nuevo incremento en el precio del carbón debido al incremento de la exportación que se ha venido teniendo hacia China, Polonia, Argentina, México y otros países que están consumiendo el coque nuestro, se vino lo que llaman los mineros una bonanza, ¿sí? Cuando hay estas bonanzas, la calidad suele pasarse un poco desapercibida. Y nosotros hemos tenido muchos problemas con el tema de nuestra mezcla, justamente por los factores que comentaba en la mañana de hoy. Una era que, como lo hablábamos, no todas las empresas se rigen por las mismas normas. Es decir, si está bien establecido las normas que se deben seguir, hay variables, como hablábamos esta mañana. Base seca libre de cenizas o envase seca, diferentes puntos de materia volátil, todas las empresas no reciben exactamente hasta la misma materia volátil, no lo diferencian en precio igual. Entonces eso hace que muchas veces la calidad no sea homogénea que se le brinda a todas las empresas, ¿sí? Ese ha sido uno de nuestros problemas grandes desde que comenzó un poco este tipo de bonanza. ¿Cómo se ha ido o cómo se ha tratado de solucionar? Quien está más empapado de este tema pues es William, aunque yo puedo comentar muy someramente lo que se ha ido haciendo, que justamente veía la exposición esta mañana de la caracterización que se hizo y el interlaboratorios, del cual yo vi a William participar. De hecho, tomamos un par de muestras también en unas minas directamente para proporcionarlo y ver qué tan precisos estábamos con nuestros análisis, que era tal vez parte de la polémica de esta mañana, ¿sí? Ha sido de gran utilidad CDT, que la ingeniera creo no la volví a ver,
Pero con CDT se han hecho, y con SGS también, ya que veo a la ingeniera por acá, se han hecho cruces para confirmar pues nuestra trazabilidad con los análisis. Y parte de eso ha repercutido hacia los proveedores también, ¿sí? Informando y haciendo nuevamente también petrografías, que es uno de los parámetros que ha tomado fuerza para mirar si son carbones unitarios o no, que es básicamente a lo que nos hemos visto abocados, básicamente en extremar esas medidas para tratar de consumir el carbón que de verdad necesitamos, pues para no ver alterado. Nosotros tenemos, digamos, que la desventaja de consumir el carbón directamente, es decir, transformarlo a coque. Nosotros mismos lo hacemos en los hornos verticales y en 32 hornos solera que tenemos en la planta, y después de eso pasar al proceso de producción de arrabio en el alto horno, y luego pues obviamente ese arrabio pasa a convertirse en acero. Por eso es una acería integrada, la única que hay en el país. Entonces básicamente pues nosotros lo sentimos más porque lo producimos e igual lo consumimos, y se ve impactado un proceso tras otro en la calidad. Si tenemos mal carbón o no un carbón que se ajusta a nuestras características y a nuestro requerimiento, tenemos un coque deficiente, tenemos bajo micun, tenemos baja resistencia mecánica, por ende tenemos mayor consumo de coque en el horno, por ende tenemos un bajo rendimiento en coque rate, lo que se traduce obviamente en dinero, y se traduce en bajo rendimiento y pérdida de rentabilidad. Y de ahí en adelante pues el acero también, porque hay que sulfurarlo, hay que hacerle nuevos procesos para ajustarlo. Entonces eso también, digamos, que se convierte en el talón de Aquiles nuestro. Creo que eso era así a grandes rasgos. No muchas sé gracias, si haya preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Si hay algo de comentario por parte del público, por favor, se acercan a este micrófono, se presentan por razones técnicas. Y gracias de antemano nuevamente. Aprovechando pues esta clausura, estos eventos que son de gran importancia, y con la presencia acá de empresarios, de representantes de los diferentes entes del país como el SENA, entre otros, mi pregunta va para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros, que tengamos en cuenta que en el proceso de coquización prácticamente nosotros no aprovechamos ni el 5% de los subproductos que se pueden obtener del carbón, que si bien es sabido por cada uno de nosotros hay más de 100 subproductos que se pueden obtener, y nosotros escasitamente con nuestra tecnología que tenemos, excepto el caso de Acerías Paz del Río, los hornos verticales y solera, y de pronto algunas empresas aquí en Samacá, hornos de solera, el resto son tecnología de horno de colmena, hornos de semisolera. Entonces, que haya una, digamos, ente para, digamos, entrar a investigar qué tipo de subproductos más se pueden utilizar. No sé, me gustaría, ingeniero, aquí dirías, para del río allí, además de los gases que utilizan para el alto horno, qué otro tipo de subproductos que prácticamente se pueden obtener aquí, que creo que no pasan más del 5%, como dije antes, e igualmente para todas otras empresas. Aquí afortunadamente tenemos al ingeniero Sergio, él nos puede colaborar, él trabaja en el área de subproductos y nos puede aclarar bastante esa inquietud. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio López, soy químico industrial, llevo 18 años en Acerías Paz del Río. Tuve la oportunidad de trabajar con el grupo aquí del Servicio Geológico Nacional. Allá fue donde empecé a formarme como profesional. Los agradecimientos. Fue la carta de entrada a Acerías Paz del Río, porque allá llegué solito gracias al apoyo allá del Servicio Geológico. Bueno, en estos momentos yo me dedico como ingeniero de mejora en Acerías Paz del Río. Para responderle la pregunta al profesor, sí, la empresa actualmente, nosotros sí tenemos una planta de carboquímicos donde aprovechamos los subproductos del gas de coque. Primero que todo, cogemos el gas de coque y le hacemos una limpieza. De ahí obtenemos subproductos como el primero es el alquitrán, el amoníaco. Con el amoníaco lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico y producimos un fertilizante que se llama sulfato de amonio.
muy rico en nitrógeno del 21% y azufre del 24%. Después seguimos con la limpieza, todas son etapas de condensación. Lo que hacemos es reaccionar el gas, enfriarlo con diferentes productos, después obtenemos las naftalinas negras, de ahí hacemos un lavado con ACPM y obtenemos un ACPM naftalinoso, de cual lo destilamos y obtenemos tres productos principales, que es recuperamos ACPM, la naftalina amarilla y BTX, que es benceno, tolueno y xileno. Es una mezcla líquida, esto se utiliza en combustible para barcos. De ahí le hacemos otra limpieza con una solución activada de carbonato de sodio y le recuperamos el azufre. Y antiguamente la empresa tenía una planta de ácido sulfúrico y ese H2S lo quemábamos y lo enriquecíamos con azufre puro y producíamos nuestro propio ácido sulfúrico para la producción de sulfato. Por último, el alquitrán lo utilizamos para obtener dos productos. Primero que todo le hacemos una destilación y obtenemos aceites antracénicos pesados y livianos. Estos aceites los utilizamos nosotros para limpiar nuestra propia tubería de gas, ya que como son primos hermanos, por la tubería de gas no solamente va gas, como la batería de coque, el gas sale a 1200 grados centígrados, nosotros le hacemos una refrigeración y le bajamos la temperatura, porque la planta de carboquímicos pues no está diseñada para manejar tanto volumen de gas, entonces pues lo enfriamos y a menor temperatura, menor volumen. Entonces, estos aceites los utilizamos para limpiar esas tuberías. Y el producto final que obtenemos ahí es la brea. Esta brea nosotros la exportamos actualmente para Brasil, para Chile, para otra industria en Medellín. Y por último, este gas ya después de que pasa por todos los circuitos para extraer los subproductos, este mismo gas es el mismo gas de calentamiento de la batería, de la planta de sinterización, del alto horno, de la central termoeléctrica, del laboratorio, de los trenes de laminación y de la planta de lacería. Entonces, básicamente nosotros sí utilizamos por ahí un 5%, porque son muchísimos subproductos más los que salen. Teníamos una planta de Bensol, pero por problemas operativos la sacamos de servicio. Dos preguntas asociadas a sus respuestas. Primero, ¿cómo incide el carbón, el tipo de carbón utilizado, y segundo, la recuperación económica con el uso y la venta de esos subproductos? Bueno, a ver, les cuento. El tipo de carbón a nosotros sí nos pega muy duro. Antiguamente nosotros teníamos planta lavadora. Los carbones que están llegando actualmente a Cerías Paz de Río son carbones sucios. Entonces la cantidad de ultrafinos es muy elevada. Este es un problema que tenemos nosotros, por lo que tenemos son los verticales. Ese gas lo chupa un turbo extractor, una máquina que gira a 6.000 revoluciones por minuto. Es la que hace extraerme el gas, pero cuando el carbón viene muy ultrafino, si no lo contraigo con buena humedad, estos ultrafinos me van a taponar todos los circuitos de gas. Esa es una. La otra, la rentabilidad de los subproductos. Era la otra pregunta. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto el año pasado. Exportamos 15.000 toneladas de alquitrán para Bélgica a un buen precio. Afortunadamente nos fue bien. Pusimos unas máquinas para refinarlo, traerle humedad y sólidos. Y los otros subproductos pues también nos dan rentabilidad, porque pues el foco de nosotros es producir acero. Pero ya que como tenemos la batería, ese subproducto a nosotros nos sale supremamente económico. Lo que le agregamos un poquito es el valor agregado de la mano de obra, el mantenimiento de los equipos, etcétera, pero nos da rentabilidad también. Que para complementar a Sergio, la empresa hace poco abrió una nueva línea de negocio que le han pegado muy duro y es el tema de los fertilizantes. Entonces, esa fue una línea de negocio que hace poco abrió, por diciembre creo que estaban arrancando, el año pasado, lleva un año más o menos, y le han invertido en tecnología, lo cual ha aumentado la producción y están haciendo convenios que yo conozca con los cultivadores de palma de cera
en la zona de norte de Santander. Entonces se ha dedicado también a su producto para tener nuevos ingresos y fortalecer la empresa con todo el tema industrial. Muchas gracias. A ver, ingeniera de Coca-Cola. Buenas tardes, mi nombre es Marta Rocío López, soy ingeniero industrial. Hago parte de la empresa Coca-Cola en el área de calidad como coordinador de laboratorio. Desde mi punto de vista y de todos los años de experiencia que llevo, viendo aún en este momento la actualidad del mercado del carbón, cómo está la competencia tan grande que hay. Nosotros a veces hablábamos del seguimiento que hacemos a los análisis próximos para determinar la calidad de un carbón. Hoy en día no es suficiente solamente determinar cenizas y materia volátil. Hoy en día, con esta competencia tan grande, es cuando nosotros como empresas productoras de coque metalúrgico debemos tener mayor cuidado, mayor compromiso con nosotros mismos, de hacer un seguimiento más exhausto de todos los parámetros de calidad. En nuestro caso, nosotros analizamos uno de los grandes parámetros que nosotros revisamos todos los días, es la reflectancia media aleatoria de la vitrinita. ¿Por qué? Porque es el único análisis que nos determina a nosotros si un carbón está mezclado o no. Y como ustedes bien saben, hoy en el mercado no falta el proveedor, el minero, que nos quieren mezclar carbón térmico, carbón antracítico. Entonces, la única manera de nosotros identificar si nos está pasando esto es a través de la reflectancia media. Es un parámetro que nosotros estamos analizando todos los días. Adicional, también medimos fluidez. Pero con respecto a lo que decían esta mañana, yo no puedo comparar fluidez, hacer una relación entre la fluidez con la reflectancia media, porque efectivamente, como hablaba el ingeniero Daniel, la fluidez depende de muchas cosas, del analista, depende de la oxidación del carbón, depende de la preparación, es una prueba que es muy sensible y que, como la misma norma lo dice, no tiene reproducibilidad, ¿sí? Entonces, otro de los parámetros que también nosotros tenemos que tener muy claro es el azufre total, y más para las zonas de Boyacá, el norte de Boyacá, que es donde más se presenta el alto contenido de azufre total. Entonces, si vamos mirando, son muchos parámetros que nosotros tenemos que ir identificando para poder llegar a generar un buen coque de una buena resistencia, que me genere un MICUM 40 con lo que nos exige a nosotros los clientes. Tenemos que mirar también granulometría de la mezcla que vamos a diseñar, humedad, en fin, un mundo de parámetros que nosotros tenemos que estar que tenemos que hacer un seguimiento de calidad muy fuerte, ¿sí? Entonces, ese es mi aporte en el tema del mercado, de lo que se está viviendo actualmente en el mercado del carbón. Muchas gracias, ingeniera. Entonces, de las dos intervenciones podemos concluir que nosotros tenemos que autorregularnos con respecto a cómo trabajamos el carbón. Es mejor que uno se autorregule antes de que, como lo dijo alguien, le pongan a uno el policía para que entregue. Incluso podría ser una línea de industria que haga mezclas, pero que las entregue como lo necesite el cliente. Porque puede haber medianos empresarios de coquización que no tienen las plantas o los análisis, y perfectamente alguien puede hacer una buena mezcla, entregársela de acuerdo a las necesidades de él, y obviamente se le está dando un valor agregado al carbón, pero entregándolo como se requiere, con una autorregulación. Eso es lo que ya tenemos entendido, y me parece que es una de las buenas o de las conclusiones que estamos extrayendo esta tarde. Continuemos entonces con nuestros invitados aquí. Si hay alguien que quiere intervenir en cualquier momento, podemos hacerlo. Sigamos. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Navas Abril. Vengo del SENA, Centro Minero. Ingeniero en Metalurgia, de la UPTC, con una maestría en Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, Medio Ambiente y Responsabilidad Corporativa. Y parte de mi carrera ha estado con el tema de carbones
y tecnologías de coquización. ¿Qué problemas he identificado en estos últimos meses que he estado allá en las coquerías del altiplano cundiboyacense? La materia prima, o sea, los carbones. Veo que hace falta el tema de caracterización, el tema de petrografía, estudios de mezclas. Hay que hacer muchos estudios de mezclas porque la verdad no solo vamos a mezclar altos, medios y bajos, sino muchos tipos de carbones. Sí, hay empresas que tienen 8, 10, 9, 12, 13, 14 proveedores y tienen que hacer la mezcla para esos tipos de carbones. Otro problema que he identificado es el recurso humano, especialmente en las baterías de coque. Cualquier persona no se le mide a deshornar un horno a ciertos grados, 400 grados, bueno, después de que lo apagan, especialmente los hornos de colmena, y es un problema que tenemos de la escasez del recurso humano, tanto para baterías de coque como para la parte de minería. ¿Sí? La parte de minería, ya las personas que ingresaban a las minas a sacar el carbón, ya están muy viejitos, recurso humano nuevo no quiere entrar a una mina, las personas que deshornaban el coque en hornos de colmena, tienen sus años, tienen problemas de columna, entonces ese es un problema que yo veo como grave. ¿Qué podemos hacer? Pues mirar escuelas de formación y todo el tema este. Otro problema que yo veo es en los hornos de colmena, ¿no? Pues no se recuperan los subproductos, pero podemos hacerles unas mejoras a esos hornos. Sí, ¿quiénes hacen las mejoras? Pues las mismas personas que están ahí, más la investigación, la academia. Y otro problema grande que veo es la contaminación en estos hornos. La contaminación, entonces también, ¿quiénes entrarían a mirar ese tema? Pues las personas, la academia, las universidades, mirar el tema de contaminación. Eso más o menos sería los problemas que he identificado en esas plantas de coquización del altiplano cundiboyacense. Una pregunta para Jorge. Dime. Jorge, ¿qué queda estando esta zona? Mira, es que tenemos que estar retransmitiendo y entonces nos toca hacer un poco dinámicos acá. Vale. Ya me presenté, ¿no? Jorge, una pregunta. ¿Usted que está haciendo recorrido en todos estos sitios de acopios, mineros, minas, no sé, hornos? ¿Usted que ha notado por allá acompañamiento de la parte, por decir algo, de la UPTC, pasantes, de la parte del Instituto Geológico, de parte del Ministerio del Medio Ambiente? Quiero que me responda esa pregunta, tengo una inquietud, no sé. ¿Usted qué se la pasa por allá por todos esos puntos? Pues la verdad yo que me la paso allá con casco, botas y todos esos elementos de seguridad que no parece que uno fuera como una persona de otro planeta. Veo que hace falta presencia de estas entidades, bastante. Veo las baterías de coque, los empresarios están muy solos, el acompañamiento es escaso. Por ahí yo que les doy como la capacitación a primera hora de la mañana y después entro a las baterías de coque, yo me estoy levantando a las 3:15 de la mañana, a las 4 pasa la ruta y me voy con la gente de una hora de capacitación y para los hornos, para mirar todo el tema de calidad, de contaminación, especialmente de calidad, porque los mercados internacionales nos están pidiendo El coque que mejor pagan es el coque metalúrgico o siderúrgico, que yo conozco como 6-7 clases de coque. Sí, que es el que está pidiendo el mercado internacional, pero tiene que ser de alta calidad, vuelvo y repito, micro 40 por encima de 78 y cenizas por debajo de 0.5. Entonces hace falta acompañamiento de las universidades y de estas instituciones en el tema de caracterización de la materia prima, los carbones, en el tema de mezclas, y el tema de capacitación. Una pregunta o algo que tenga que ver. Yo
ahora que habla del análisis y la calidad de los carbones, recuerdo que participamos hace, yo creo que hace unos 8 años desde el Icontec, sacando una, no se llama norma, sino una guía técnica para las cenizas, que está basada en... Es basada en el potasio radioactivo, que es radioactivo natural. Y entonces está ahora unas ondas muy diseminadas y entonces ya están pudiendo por lo menos controlar en forma rápida la llegada de los acopios de carbón en el área de cenizas. Pero ya podemos pasar, ahora tenemos que mejorar las tecnologías para continuar en la calidad con otros análisis, y en la medida que se multipliquen, que haya más industriales, que haya más laboratorios, que se haga más, se forme masivamente a personal y que se tengan también laboratorios, en algunas empresas los pueden tener para mejorar sus estudios y hacer esas mezclas de una forma científica de acuerdo a las necesidades del mercado, pues se tiene que mejorar. El otro problema es obviamente problemas de personal. El SENA me imagino que estará interesado en la formación de técnicos en el área. Nosotros estamos buscando la manera de que estudiantes de ingeniería metalúrgica se dediquen a esta área, pero obviamente hay veces que hay oleadas donde los piden en otras áreas, o ingenieros de minas, o geólogos y demás. La contaminación, obviamente, también la universidad ha participado en eso. En los años 90, con el FONIC y lo mismo el Servicio Geológico, en esa época sí, y Geominas, donde me conocí con Héctor, mostrando y trabajando cuando podíamos con facilidad entrar incluso a las minas. Entonces vino la reconversión de los hornos, tipo colmena, ahora con conducto, tanto interno como externo se hicieron las investigaciones, y el que dio mejor resultado para que los gases no fueran tan perezosos es el ducto interno, y con chimeneas, que bajó un poco la contaminación, pero todavía hay contaminación, lo entiendo, ingeniero, y necesitamos seguir mejorando en eso. En esa época decíamos que era una solución para los medianos empresarios del coque, pero ya vemos que hay bastantes empresas con buenos recursos que podrían mejorar las tecnologías. Bueno, le doy la palabra entonces a Héctor Manuel Enciso. Bueno, buenas tardes. Yo también soy químico alquimista, como la mayoría de mis compañeros del servicio. Desde la arista del Servicio Geológico, como entidad generadora de conocimiento, yo veo algunos temas importantes de resaltar. Uno de ellos, sin ser tan facilista, pero sí pragmático, creo que es el tema de normalización, que de alguna manera es lo que nos reúne el día de hoy. El país y el Organismo Nacional de Normalización lo que hace, no sé si soy siendo muy frugal en decirlo, pero lo que hace es tomar normas internacionales, no sé si la palabra adaptación o ajuste es la adecuada. Yo tengo una percepción, y es que se hace casi una traducción literal de lo que corresponde a las normas internacionales. Con todo lo que hemos escuchado el día de hoy, con las particularidades de nuestra geología, de nuestro tipo de carbón, que son totalmente diferentes. Entonces, ahí hay un tema de incluso de cajas negras de esas normas que implican eso, normalizar bajo las condiciones particulares de nuestro recurso carbonífero. Creo que ese es un punto fundamental, y lo que permitiría finalmente es que habláramos el mismo lenguaje con las particularidades de las zonas carboníferas. Evidentemente no creo que vaya a ser igual las correlaciones, qué sé yo, entre las cuencas del norte del país, del centro, del oriente colombiano. Entonces sí creo que hay un tema bien importante de normalización que debe enfocarse, y es lo que estamos trabajando, y es colocar el conocimiento para aportar en esa normalización, y eso es lo que estamos buscando como entidad de nosotros, generadores de conocimiento. Pero hay otro problema bien crítico,
y tiene que ver con la transferencia de tecnología. El COMPES vigente de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un aspecto muy importante que se llama apropiación social del conocimiento. Y es que el país tiene que investigar para solucionar problemas reales del país. No es para estudiar, colocar en un estante, sacar estudiantes, doctores. No, yo creo que es para resolver problemas importantes del país. ¿Cómo será de importante esto que hay una comisión incidental en Colombia que llamó a los entes, a las instituciones de ciencia, tecnología e innovación diferentes a las universidades? Venga, señor, ICA, venga, Servicio Geológico, y hablemos un poco de buscar un cambio en el modelo de ciencia y tecnología del país. Y estamos trabajando en eso. Porque hay que cambiar un poco los paradigmas, y creo que en su momento, eso fue desde el año pasado, el Estado colombiano, no hablo del gobierno, el Estado colombiano, enfocó claramente que hay que cambiar un poco el modelo de ciencia, tecnología e innovación. Quiero comentarles un ejemplo muy concreto de una manera adecuada de hacer transferencia tecnológica. Colombia se adhirió al convenio de Minamata para eliminar el uso del mercurio en la minería colombiana, para el uso, para el beneficio del oro. La ley 1658 de 2013 indicó que en junio del 2018 se erradicaba el mercurio en Colombia. Evidentemente eso no ha sucedido, pero ¿qué hemos hecho? El país, y creo que es una manera importante de manejar el tema, el país se adhirió al convenio de Minamata, generó la ley 1658, luego se unieron 7, 8 ministerios y generaron el plan único de mercurio, luego cada sector generó un plan estratégico para eliminar el mercurio, así lo hicimos en el sector minas y energía. Y nosotros nos unimos con el ministerio, con unos convenios, y estamos generando guías metodológicas para eliminar el mercurio en el beneficio del oro. Ya sacamos 5 guías de 5 zonas mineras auríferas, estamos trabajando otras 5 guías, pero lo importante de eso no es sacar la guía, es lograr que el minero, trabajar con el minero directamente, mostrarle en nuestra planta piloto que tenemos en Cali cómo se debe trabajar, cómo se debe medir las variables en un proceso productivo. Es enseñarles a trabajar en esos contextos. Entonces creo que ese es un punto clave en el país y que aplica realmente para todos los temas del carbón, que evidentemente no vamos a encontrar una cadena de aspectos internacionales y nacionales como el que les hablé, pero sí podemos aproximarnos a algo que permita que estas entidades como la universidad, como nosotros, como entidad generadora de conocimiento, logremos volcarnos hacia la parte productiva y aportar con ese conocimiento para solucionar la problemática. Creo que eso es fundamental en el país. Muchas gracias. Precisamente en la tarde de hoy había... lo que diseñamos es, en este conversatorio, es el de esta parte de la apropiación social del conocimiento. Les voy a decir un poco de historia y sobre todo para el auditorio que, como esta mañana me decía Héctor, me decía, y ese auditorio es muy joven y son solo estudiantes, y como vio, ahora nadie levantó casi la mano, la mayoría ya son profesionales, son industriales. Y recuerdo yo que cuando ingresé a trabajar en carbones, uno iba y visitaba las minas donde se extraía el carbón, o visitaba a los... Había hasta hornos de pampa, que yo creo que ya nadie los tiene. Hornos individuales de tipo colmena. Y después de haber ido a Europa, les decía... Oiga, organicen un laboratorio con una mufla y un par de crisoles y por lo menos hagan el análisis de materias volátiles o cosas de esas. Eso hoy en día casi todos tienen ya un laboratorio de eso. O sea, apropiación social del conocimiento, divulgación y ver que eso no es nada del otro mundo. Lo de los hornos con ducto interno y con chimenea, eso fue una... situación que fue de los años 90 que sirve, porque ya también nos están molestando por la contaminación. Todavía tenemos contaminación.
Pero si uno va a las plantas de paredes verticales que hay en Europa o aquí nomás las de Paz del Río, uno se ha disminuido la contaminación. Entonces, eso es lo que significa apropiación social del conocimiento. Que las problemáticas que tenga la industria se las comunique a la universidad y a los institutos de investigación como los tenemos ahora, para que podamos nosotros difundir, decir que hay una problemática como la que tiene sobre la calidad del carbón y la clasificación por rango. Sabemos que es un problema ya. O sea, antes ni siquiera teníamos esa situación. Ahora lo tenemos, tenemos que solucionarlo, diversificarlo, generalizarlo, que todo el mundo use el mismo lenguaje. Sí, que no tengamos problemas en la contratación, que solamente se diga materias volátiles de tanto y yo le recibo y le pago tanto. No, hoy en día hay que especificar los detalles, como lo estaban mencionando los ingenieros. Bueno, eso es, digamos, el resumen. Siga, Héctor. Un temita. Volviendo al tema de apropiación, nosotros hemos venido trabajando en el Servicio Geológico con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Es una entidad sin ánimo de lucro que busca eso finalmente, la apropiación del conocimiento. ¿Y qué es lo que hemos trabajado con ellos? No solamente es divulgación, también es educomunicación, comunicación. Y algo muy importante, que quien tenga el problema participe en la formulación de soluciones, participe en la generación de proyectos concretos para mejorar sus condiciones productivas. Eso también es apropiación. No solamente es de una sola vía, demostrar nuestras cosas, sino que haya una interacción integral y que hagamos sinergia y trabajo específico con quien tiene el problema. Eso también es apropiación del conocimiento. Gracias. Creo que... ¿Ya me va a presentar? ¿Me va a presentar? Es que ahí, a lejos. Hola, hola. Diana Carolina Alzate de Icontec. Como para contextualizar un poquitico el comentario de Héctor, sí, efectivamente nosotros dentro de Icontec realizamos tres tipos de estudios de normas: adopciones idénticas, adopciones modificadas y normas técnicas criollas 100%, se podría decir, ¿sí? Nosotros en el Comité de Carbones realizamos muchas adopciones de métodos internacionales y realmente lo que hacemos es sacar la versión oficial, la versión en español, lo cual nos parece útil para, digamos, para todos los sectores que tengan el documento oficial. Por supuesto que donde realmente hay oportunidad, y según mi experiencia como normalizadora, de tener normas técnicas propias es en las normas de producto. Porque en muchos casos, les pongo un ejemplo, digamos, aislado, digamos, de este contexto. En pintura nosotros sí tenemos normas técnicas de esmaltes, de vinilos, porque son las normas de, digamos, como tal, de nuestro país. En el caso como tal de carbones, sí se puede presentar una oportunidad de realizar un capítulo para Colombia. O sea, lo que quiero decir es que sí, nosotros realizamos muchas adopciones idénticas, pero también se puede presentar la oportunidad donde haya sustento técnico de hacer capítulos, digamos, para nuestro país o normas técnicas, aparte que de hecho puede ser otra solución, dependiendo del resultado del estudio del otro año, que se pueda sacar una norma técnica aparte, que sea la que rige nuestro, como tal, nuestro mercado y pueda solucionar y facilitar, digamos, el entendimiento entre las distintas partes. Gracias. Ingeniero Carlos Sandoval. A ver, muchas gracias. Yo soy muy viejo en esto, creo que soy más viejo de todos, pero yo no veo las cosas tan negras. Navas, que fue alumno mío, ¿usted no se acuerda cómo era Samacá? Eso no se veía a nadie, era un humo, una neblina venenosa de volátiles, y así era Nopsa. ¿Recuerdan? Miren hoy a Samacá. ¿Y quién dio la solución? A ver, ¿quién la dio? ¡La universidad! La universidad, la Francisco de Paula Santander y la UPTC. Diseñaron un horno con ducto externo o ducto interno, que lo diseñó la Francisco de Paula. Y eso fue lo que se implementó aquí y en Santander del Norte. Y la contaminación bajó, yo creo que en un 70%. Aún hay contaminación. Hay problemas en material particular. Ah, ese es otro paseo. Porque no tienen control de tamaño fino que sale por las chimeneas.
Ese fue un gran esfuerzo, eso no fue fácil. Conciencias, creo que estuvo el instituto aquí que llamaba Geología, ¿cómo es que se llama? Geominas. Y Geominas. Trabajó con nosotros mano a mano, nosotros hicimos planos, diseñamos, se construyó. Y hoy es un éxito. Y lo copiaron. Desafortunadamente se cayó el aviso. Y ya va uno, ¿y quién es la UPTC? Ya no se acuerdan. Es un pueblo sin memoria. Nosotros formamos muchísimos exalumnos que trabajaron o que trabajan aún en Milpa, en Carbocoque, ahorita están en el norte, en Socha. Hay muchísimo ingeniero que fue formado en Cundinamarca, me acuerdo de mi apellido Sandoval. Gente muy prestigiosa que sabe más que uno. Ya va uno allá y le enseñan, venga, le enseño cómo se hace un buen coque haciendo compresión en la carga del horno de solera, apisonando. Vea usted. Y eso es de ellos. Eso es de ellos. Eso no se le enseñó. O sea que si ha habido una transferencia de tecnología, digamos, muchas veces propia del colombiano o del boyacense o del señor de Cundinamarca de Santander del Norte para hacer un mejor coque. Claro, cuando nosotros llegamos en el año 70, el coque se hacía en Samacá, en hornos de pampa y en hornos de pan, que es más que un horno de pampa, de mogollas, y se echaba el carbón sin moler. ¡Sin moler! Y es cuando llegamos, ¿cómo así que no lo muele? Y empezaron a moler, empezó a mejorar la calidad. Era un coque que no se exportaba, era un coque que se usaba para secar café, para tabaco, para, bueno, algunas. Y lógicamente el que sí mandaba la parada era Paz del Río, porque tenía las minas de Samacá, y las regaló, ¿no? La cosa más absurda del mundo. No entiendo. Y sus minas en ¿dónde es? En La Chapa. Pero La Chapa no da buen coque. Da un coque malo. Y resolvieron después. Ah, acabaron también la planta lavadora, supóngase. Pues no lavan. Tienen un lucro cesante ahí en oro. Viene Milpa. Su ingeniero es, el jefe es ingeniero de minas, de eso famoso. Y es donde se monta la planta china que tiene hoy Milpa. Y mejoró la calidad del coque sustancialmente porque quitó varias plantas laboratorias. Sí, y después vienen otra ahí en Samacá, pero son chinas, de una tecnología de punta, muy interesante. Se mejoró la calidad del coque, quitando las cenizas. Es decir, yo lo que creo que en esto es un poquito, no un poquito, un pocazo, falta de educación. O sea, volver a hacer los seminarios que se hicieron hace unos años, donde cogíamos a los mineros, íbamos a Samacá, a Lenguasaque, y trabajábamos con ellos, les explicábamos. Y yo creo que esto, por ejemplo, de la petrografía, de los volátiles, esto de la calidad del carbón para las mezclas, hay que explicárselo a la gente. Porque hay más de un productor de coque que no sabe. Son obreros, son técnicos, son señores que toda la vida han hecho así y no cambian. Entonces hay que explicarle. Yo creo que esa es una labor. Desgraciadamente las universidades no estamos hechos para eso. Nosotros formamos estudiantes, tratamos de que nos los reciban, hacemos tesis que les den trabajito. Pero la labor nuestra para ir a hacer ese tipo de cosas nos queda difícil, porque no hay plata. Sena. El Sena. El Sena. Ya me saco. Bueno, mi idea es la siguiente. Hay que educar a la gente. Hay que educar al minero. Hay que venderle la idea de la calidad. Si no, eso no llega a ningún Pereira. Así se conseguirán buenos carbones unitarios, buenas mezclas, una muy buena comercialización, una buena comercialización y una equidad en el precio. Yo creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias, ingeniero. La educación es importante, incluso la idea que les quería mencionar es que el auditorio es, en su mayoría es bastante joven. O sea, aquí hay una cantidad de
filones industriales que ustedes en un momento pueden, como emprendedores, iniciar? ¿Hay oportunidades o montando laboratorios o enseñando o haciendo consultorías y demás para que puedas mejorarse este renglón? Realmente el carbón es uno de los pilares que tiene por lo menos Cundinamarca y Boyacá y el norte de Santander. Y el carbón exportable que tenemos en el norte también. Por favor, los jóvenes, cada cosa de lo que escuchen de pronto es una idea para que formen su industria, para que formen un posible trabajo, asociados, solos, como sea. Pero pueden hacerlo. Y está la universidad y están los institutos para que se mejoren, se formen. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Martínez, soy egresado del SENA en la parte de química industrial. Compañero por acá de Sergio, Aceraspa del Río, en la parte de análisis durante 13 años. Compañeros también en la parte del Comité 42 de Carbones, hace unos 11 años que hablaba ahorita que se estaba discutiendo esto del ASPRO, ¿no? En esta época era el del ASPRO, que nos daba una cosa con las en el método por vía húmeda y nos daba diferente los análisis con el ASPRO y se le creía más al ASPRO que ya el análisis como tal en laboratorio. Bueno, también soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos, trabajo en el SENA Centro Minero, soy instructor del área de análisis de carbones y minerales. Un compañero, un excompañero también, el ingeniero don Arsenio con S, me decía siempre. Bueno, ¿qué les puedo decir? Básicamente es la primera vez que veo pues reunido lo que es la parte del ICONTEC con la universidad, pero no en el ámbito de la traducción de normas, sino ya discutiendo los problemas reales con el sector productivo, ¿cierto? Una propuesta interesante sería, nosotros desde el SENA pues hacemos la formación, pero nuestra formación sale desde una mesa sectorial, ¿sí? Entonces, revisar esos diseños de los programas desde las mesas sectoriales para que el empresario nos pueda, como decir así, realimentar sobre las nuevas necesidades que hay en el sector, ¿cierto? Porque hay mucha inversión. En el SENA tenemos inversión en equipos, tenemos muy buena tecnología y tenemos personal competente para esas capacitaciones. Pero de pronto cuando vamos a acercarnos a la parte real, a la parte de las empresas, realmente vemos que tenemos unos equipos sofisticados en las universidades, en el ICITEMA, yo estuve también ayudando allá en la implementación de unos análisis, en el mismo SENA Centro Minero tenemos equipos ya de última tecnología, pero cuando llegamos al sector productivo sí, sí están haciendo los análisis, pero todavía están 20, ¿cierto? 20, 10, 10 años atrás. Hay unos que han invertido, pero en la parte fácil, lo que les decía el ASPRO, pero no en los análisis. Por ejemplo, no todos tienen la posibilidad de hacer una plastometría, ¿cierto? De hacer una dilatometría. O como hacíamos en alguna época en Aceraspa del Río, ensayos de coquización para antes de montar la carga a la batería. Entonces, toda esa parte de ciencia se ha perdido. Ciencia aplicada a la industria, me refiero, porque la ciencia está, pero se está abriendo un bache más grande cada día entre lo que es la empresa y lo que es el sector y lo que es la parte de la educación. Esa será la invitación, pues de pronto revisar nosotros desde llevar esa nueva idea, que en las mesas sectoriales se revisen los nuevos programas y pues acercarnos más al sector productivo para mirar los nuevos perfiles de los egresados. Gracias. Muchas gracias. Le damos el uso del micrófono y la palabra al SGS. Gracias por la invitación. Soy Cindy Martínez, hago parte del equipo comercial de minerales en SGS para la zona centro. Pues como ustedes saben, SGS es líder en inspección, verificación, certificación y capacitación. Con el sector hemos estado bastante tiempo en campo, no solamente vendiendo los servicios de laboratorio, que es lo más común y que nos reconocen sobre todo por eso, sino también acompañando toda la parte del proceso inicial, toda la cadena del valor del carbón. Nosotros hemos estado con varias de las compañías con las que trabajamos ofreciendo la asesoría
de sugerencia de mezclas, formación, capacitación, witness en procesos que ellos manejen internos en laboratorio, en patio, en mina. Ya inclusive este año, en compañía de la líder de operaciones de la ingeniera Julieta Camargo, ella ha desarrollado un proyecto de asistencia técnica en donde hemos ido más allá del proceso de laboratorio. Todos sabemos que el 80% del éxito de un resultado de laboratorio está en el muestreo y en lo que está previo a esto. Entonces, venimos haciendo el proceso de acompañamiento con varios mineros, pero al igual que varias de las personas que han estado opinando, adolece la falta de conocimiento técnico. Y no es tema de presupuesto, muchas veces es falta de disposición de aprender, porque nosotros, es cierto que somos una entidad privada, pero por la compra de un paquete de análisis nosotros podemos ofrecer un acompañamiento, una asistencia telefónica, temas que no demandan un traslado, que no demandan más allá de disponer de uno de los profesionales o especialistas que tenemos en carbón dentro del staff, y muchas veces no acceden a ese tipo de información. Entonces, que sea este el momento para que se sientan también acompañados no solamente por los entes públicos, sino por SGS. Tenemos las puertas abiertas también a distintas entidades para que las personas que están en procesos de hacer sus prácticas hagan parte de nuestro equipo. Ya se han involucrado varias personas técnicas y tecnólogos del SENA, que en este momento son quienes lideran los muestreos en distintas zonas de Cundinamarca y Boyacá. Ellos han crecido con nosotros, ellos han permitido que SGS haga parte de sus vidas y asimismo que transmitan su conocimiento que han recibido no solamente de SENA, UPTC, gran parte de nuestros ingenieros son egresados también de la UPTC. Entonces las puertas están abiertas. Si desean, aprovechando que hay público estudiantil, si desean hacer parte de una entidad privada en sus prácticas o en su vida profesional, SGS tiene las puertas abiertas, y que mejor que sean de la zona, que conozcan lo que se produce acá, que conozcan cómo se vive el día a día minero, porque cuando traemos personas de otros lugares difícilmente se adaptan. Entonces preferimos trabajar con el capital humano de la zona, y no se trata de regionalismo, se trata de disposición, se trata de, como lo decimos en un término de pronto vulgar, porque somos berracos acá, porque acá no le tememos a meternos a una mina, y porque también estamos dispuestos a compartir el conocimiento desde nuestra experiencia y trabajando de la mano siempre con las normas internacionales. Muchas gracias. Una intervención, por favor, se presenta. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco Arias, ingeniero metalúrgico de la UPTC, he egresado hace aproximadamente unos 17 años. Actualmente estoy trabajando en Acerías Paz del Río, con experiencia en convertidores, horno eléctrico, máquina de colada continua, proceso horno cuchara. Posteriormente pasé a alto horno, 4 años en alto horno, y actualmente estamos en procesos de coquización con los hornos de solera y manejo de carbón. Ya como lo vimos hoy, el carbón tiene unas implicaciones astronómicas que realmente se ven identificadas y reconocidas en la industria, en el proceso industrial real. Quiero decir que para Acerías Paz del Río es muy importante la calidad y muy importante la parte de la comercialización. Hablábamos hace un rato de las afectaciones, por ejemplo, con los contenidos de cenizas. Un 1% en contenidos de cenizas es un 6% en la productividad de alto horno. Podemos hablar de Acerías Paz del Río entre 1.050 y 1.100 toneladas día. Podemos decir unas 60 toneladas día, por 3, por 30, 180 toneladas, más o menos representa unos 1.500 millones de pesos mensuales.
Por lo tanto, es muy importante un solo punto de contenidos de cenizas en el coque. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar y empezar a controlar desde el tema de manejo de carbones. Y ahí es donde tenemos afectaciones por cenizas. También están en la parte refractaria las cenizas. En alto horno, supremamente importante. Y más decir, el tema del azufre, cómo trasciende a alto horno, pasa a cerilla por convertidores, llega a horno cuchara con unas dificultades importantes para bajar azufre, y luego, para la máquina de colada continua, se necesita 100% calidad. Acerías Paz del Río tiene los mejores controles de calidad, y si tiene que chatarrizar algo, lo chatarriza, pero pasa completamente calidad, que va para laminación, y allá también tienen su control de calidad en 450 y Tren Morgan, en palanquilla. Y ya después de la palanquilla, pues la producción de acero sismo resistente, ya en varilla, y las chipas. Entonces, ¿cómo desde el carbón trasciende? Fíjense que trasciende. Y no es con un peso. Acerías Paz del Río está produciendo aproximadamente, estamos moviendo 35 mil toneladas mes que están pasando por manejo de carbón. Si hablamos del bajo a 380 mil y alto 280 mil, un promedio de carbón es de 320 mil pesos, son 130 mil millones de pesos en el año que Acerías Paz del Río paga. ¿Para qué? Para obtener un buen producto final. Eso es lo que necesitamos, o lo que necesitan las industrias, obtener un buen producto final para entregárselo a la industria, al mercado, para nuestras familias. Y es el pan de nuestras familias con que la comercialización está jugando hoy en día. ¿Cuál es la invitación? Bueno, vamos a trabajar en equipo, a fortalecernos con la parte investigativa, con el SENA, con las universidades, y llegar a la concientización de la comercialización. En cualquier patio no podemos hacer cualquier mezcla, porque es que el coque siderúrgico, en este caso para Acerías Paz del Río, es supremamente importante. Entonces, los entes de control tienen que estar muy atentos también, porque es un mercado supremamente importante, importante para nuestra región, la región de Boyacá, el desarrollo a nivel nacional. Y creo que en Acerías Paz del Río le da cabida a todo Colombia y al mundo entero, porque en las paradas mayores vienen profesionales de Japón, de Estados Unidos, de México, de todas partes. Necesitamos luchar por nuestras empresas, defender las empresas para que sigan adelante. Entonces, esa es mi invitación. Muchas gracias a todos, muy amables. Hacemos una última participación antes del break, por favor. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es César Mauricio Cocunudo Medina. Soy ingeniero metalúrgico de la gloriosa UPTC, líder de operación en la planta de sinterización de Acerías Paz del Río. Pues quiero aprovechar la oportunidad, ya que entramos ahí en un poco en el proceso, pues para preguntar acá a los expertos. Digamos que sabemos que pues que una de las variables críticas dentro del proceso de coquización pues es la materia prima, abarca digamos que un 80-90% de la calidad del coque. Sí. El mercado pues ahorita digamos está bastante complicado, entonces tenemos que tratar de manejar las variables respecto a la calidad de material que nos llega. Entonces, desde el punto de vista de ustedes y la experiencia, ¿cuál es la variable crítica que ustedes tratarían para tratar de mejorar el MICUN 40 de un coque metalúrgico? Plantas lavadoras pequeñas, esa es la calidad. Usted, quitando las cenizas o bajándolas, hace un buen coque. Pero eso sí, es vital la materia prima, quitar cenizas. Porque al quitar cenizas va el azufre, que es mucho más denso que la ceniza. Son densidades de 7 y pico, la pirita. Esa pirita que va siempre en el carbón, hay que eliminarla. Pero si se compra carbón en bruto, el norte de Boyacá, que no lava, por ejemplo San Mateo, que es altísimo el azufre, vaya, quítelo,
Uno puede quitar en coquización. Hay que lavar. Son plantas lavadoras. El Estado tiene que hacer un esfuerzo, yo creo. Ministerio de Minas, no sé. De agrupar los mineros y obligarlos a que el carbón que vendan sea lavado. Eso no tiene otra solución. Y así lo veo. Si no, el boyacense es terriblemente. Bueno, la idea es que la alimentación que se le hace a los hornos esté máximo en el 9% de cenizas. El proceso de coquización aumenta 35%. Bueno, esa es una parte y es un tema bien importante, el lavado de carbones. Sí, y aquí pues plantas lavadoras son como escasas, especialmente lavado en húmedo, porque han hecho otras. Yo con las plantas de lavado seco no me convencen. Bueno, yo otro tema que yo veo que hace falta, y ahí está la universidad, es en el tema de mezclas. Sí, yo tengo por ahí unos estudios de mezclas de conciencias y mezclas que se hicieron en Paz del Río, y todo eso sería como volver a retomar esa parte, el estudio de las mezclas, los hornos pilotos de 70, 200, 400 kilos, y todo el estudio que se hace de las mezclas de los carbones actuales, de las minas que están activas. Nosotros, y el Servicio Geológico tiene incluso más experiencia sobre diferentes tipos de mezclas. En los años 90 y al comienzo de los 2000 estuvimos trabajando en la universidad con diferentes tipos de mezclas, adicionándole a algunos materiales, como lo decía el ingeniero Sandoval, incluso el mismo alquitrán que producen ustedes mismos, el factor de apisonamiento, granulometría, el análisis de reflectancia a la vitrionita para mirar cómo esos macerales pueden afectar el micun del coque producido. Pero se necesita que se haga en las industrias también experimentación, y se debe hacer a nivel de laboratorio, y si quieren pasar un poco al nivel de a un tema más grande, que es el puede ser hornos piloto, porque haciendo hornos pequeños se puede intuir cómo va a ser. Y nosotros tenemos incluso, hay unas técnicas para hacer el minimicun con unos aparaticos pequeños, con unas granulometrías también pequeñas, que puede uno aproximar al micun, ¿sí? O sea, hay bastantes formas cómo se puede experimentar, porque hay que mirar cada carbón, qué más tiene y cómo puedo agregarlo con otros carbones, no solo las tres mezclas, sino que de pronto se necesitan más carbones en las mezclas. Ya sabemos que hay algunos, incluso, me acuerdo, Makoski, Simonis, y estas técnicas de unas señoras, entre otras cosas, donde se mezclan y se tienen unas variables para unas ecuaciones que tienen en cuenta la granulometría, las materias volátiles, la reflectancia, la vitrinita, la plastometría, la dilatometría, más variables. O sea, cada vez el mercado nos va a exigir ser menos cómodos. Nos toca cada vez empezar a darle valor agregado. Bueno, yo les agradezco hasta ahora a los que han participado en este conversatorio. Lo que queríamos precisamente era mostrar cómo la sola clasificación por rango tiene problemas en la comercialización de los carbones. Este seminario ha tenido el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, el apoyo del Servicio Geológico Colombiano, Paz del Río, el INSITEMA, ACIEM, SGS, el Grupo de Investigación en Carbones de la UPTC, TAC Comunicaciones, Telecommunication, Advanced Group, que nos ha prestado el internet para llevar esta señal hasta el auditorio de la UPTC, edificio administrativo, y obviamente US Bio Solution Colombia S.A. y entonces, por cortesía de USA Bio Solution Colombia, tenemos un break para al final hacer el remate con las conclusiones y cómo va a ser la formalización de la presencia de ustedes acá.
Por lo tanto, los invito a... última palabra o lo dejamos para después del break, como quiera. De una vez, entonces. De una vez, y si no, bueno, se me olvida. Su intervención, ingeniera. Bueno, otro aporte que yo quería hacer es que el diseño de la mezcla es muy importante para el proceso de coquización, pero para nosotros como empresa Coquecol, que trabajamos con hornos tipo colmena, también va de la mano con la operación de la coquería, ¿sí? Muchas veces podemos diseñar la mejor mezcla del mundo. Curva de calentamiento. Pero si los hornos no cumplen con la temperatura, con el proceso de embarrado, con el tiempo de coquización, eso también me va a afectar la resistencia mecánica del coque. Entonces, ese era el aporte que quería realizar. Muy bien, Martic. Llegó un tema bien importante, que es el tema de estandarizar los procedimientos, o sea, las tareas. ¿Qué tareas tenemos en hornos de coque? Tenemos la primera tarea, que es el apagado. Después del apagado viene la extracción o el desorne. Después viene el emparejado y sellado de la puerta. Y obviamente que hay otra tarea que no la hacen los horneros, pero es el cargue. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a Coquecol, que es una empresa que está exportando, una empresa de clase mundial, ellos me entregan los procedimientos estandarizados. Me dicen, ingeniero, aplíquelos. Entonces me voy con los trabajadores, con los horneros, con los colaboradores, y revisamos los temas, miramos los impactos de seguridad, calidad y medio ambiente, y el paso a paso, los EPP, las herramientas para cada tarea. Pero cuando voy a otras plantas de coquización, pues no lo sé, no hay. Entonces hay otro tema para proyectos de grado, ¿sí? Ir como a las pequeñas, medianas plantas de coquización y mirar el tema de operación de los hornos. Bueno, entonces hacemos el break. Presentamos un saludo a todas las personas que se encuentran en el auditorio número 1 del edificio administrativo de la UPTC. Hacemos un break y continuamos en 10 a 15 minutos para las conclusiones finales.
Listo, ya sabemos que todos tenemos afán. Les rogamos nuevamente que tomen asiento. Vamos a hacer una pequeña presentación de calidad del carbón. ¿Listo? Buenas tardes. Bueno, les quería presentar uno de los productos que estamos desarrollando en el servicio geológico, que creemos que es de importancia para ustedes, para el sector. En el servicio geológico de varios proyectos que estamos desarrollando, un proyecto que se desarrolló junto con la Universidad de Nottingham, la Universidad del Valle, en la cual se evaluaron diferentes carbones en la parte de combustión, en la utilización, en la producción de azúcar, entonces se utilizaron carbones del interior, principalmente del valle, y estos carbones fueron mezclados con biomasa para pues producir la energía necesaria para el ingenio. Entonces, muchos de estos carbones se tienen georreferenciados y se está en la construcción de un mapa de calidad de carbón. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tenemos un mapa en el cual se encuentran los diferentes puntos, los diferentes lugares donde están los carbones. Entonces, esto es de libre acceso, ustedes pueden entrar. Entonces, digamos, pueden buscar, bien sea por municipio o por una zona, dan clic. Entonces, ¿cómo es el acceso? Entonces, simplemente entran a la página del servicio geológico. En la página del servicio geológico hay una parte, un link que se llama Geoportal. Entonces, dentro del Geoportal tenemos las diferentes direcciones. Buscamos la dirección de laboratorios y en la dirección de laboratorios se encuentra el mapa de la calidad de carbón de Colombia. Una vez damos a clic acá, entonces se nos abre un mapa en el cual encontramos muestras o puntos referenciados en las cuales se encuentran los diferentes muestras que se han recolectado y se han caracterizado. Entonces, si su interés es determinado lugar, simplemente lo puedes buscar, el municipio o la zona. Y acá encontramos damos clic sobre el punto y podemos encontrar información de esa muestra. Entonces podemos encontrar la fecha de muestreo, índice de hinchamiento, índice hard rock, análisis próximo, análisis último y pues todo lo relacionado con la muestra. Entonces eso puede ser un insumo para ustedes que en el momento de que requieran buscar un determinado tipo de carbón o saber en esta zona qué carbones hay, qué tipo o qué calidad de carbón van a encontrar. Entonces es de libre acceso, pues para que lo utilicen, está en construcción, pero pues va a ser una herramienta que les va a servir. Bueno, ¿qué tal les pareció el seminario que hemos organizado con tanto cariño para todos ustedes? ¿Bien? Bueno, esperamos entonces todas sus sugerencias, comentarios al Face de la UPTC para ver qué ideas más pues tienen que de pronto no se plasmaron aquí, pero que son importantes para nosotros. A todos los profesionales, a todas las industrias que quieran hacer parte del grupo de carbones y carboquímica, los estamos invitando a que nos escriban si quieren participar de nuestras investigaciones o generar investigaciones. A nuestros estudiantes que están en el auditorio 1, también los invitamos a ser parte de los semilleros. ¿Tanto les gustó esto que les gustaría que se repitiera? Listo. Entonces, para el otro año, pues ya cuando tengamos unos resultados más consolidados de este tema, estaremos invitándolos nuevamente a participar
de este avance en el conocimiento de nuestros carbones y de nuestra forma de investigar. Entonces, es importante que ustedes se vinculen también y que pues entre todos construyamos conocimiento, como ha sido pues una de las importantes frases que hemos escuchado a lo largo del día. Bueno, todos se preguntarán, ¿y cómo vamos a certificar esta participación de este evento? La semana entrante o en 15 días estaremos enviando a cada uno de sus correos el certificado, pues con su nombre, cédula y participación en el evento. Entonces, espero que hayan escrito muy clarito sus nombres y su cédula y, bueno, pues allá les llegará su certificado. Si alguien requiere una certificación específica de participación para su empresa, pues no es sino que nos informen y estaremos también enviándoles esa certificación. Por lo pronto, pues agradecerles infinitamente su participación, el interés por conocer más de los carbones. Sabemos que los carbones tienen mucho futuro, tenemos mucho carbón en todo el mundo, entonces tenemos un futuro abierto. Tenemos que apropiarnos del conocimiento y hacer pues historia con nuestros carbones. Entonces, esto es una invitación para que sigamos adelante, para que nos apoyen igualmente en el próximo seminario y quedamos pendientes de todas las sugerencias que tengan para nosotros. Entonces, esperemos que haya alianzas estratégicas importantes. Aquí nuestro doctor Sandoval tiene otro comentario. Podamos montar con todos ustedes, sería un tema plantas lavadoras. Claro, miren que... Y luego trabajar el tema de coquización y mezclas. ¿Sí me entienden? Son dos temas aparte. Plantas lavadoras, traer expertos en plantas lavadoras, compañías que comercialicen plantas lavadoras, que nos enseñen, ¿no?, los insumos, el consumo de agua, la parte ambiental, que podría ser un problema por el uso, que sean por vía húmeda, que son los mejores, y lo mismo el tema de coquización para todas las variables y todas las implicaciones, todo esto de calidad. Yo creo que ahí ganamos mucho. Gracias. Bueno, recordarles, nosotros estamos trabajando varias líneas de investigación. Una que se llama Tecnologías Limpias, donde precisamente tratamos de desarrollar los mejores procesos para obtener la mejor calidad del carbón. Entonces, este es uno de los puntos importantes. La hemos extendido y estamos trabajando los procesos de gasificación, como ya lo ha indicado la ingeniera Janet. Tenemos una línea que es pirólisis. En pirólisis estamos, bueno, en general en todas nuestras líneas estamos también introduciendo todo lo que es biomasa. Sabemos que la biomasa es necesaria hoy en día para nuestros procesos de investigación y para el futuro. Entonces, nuestra segunda línea es pirólisis, trabajamos pirólisis a baja temperatura, a alta temperatura. Y tenemos otra línea que es la línea de carboquímica. Entonces, aquí estamos desarrollando nuevos materiales a partir de carbón. Y estamos trabajando nuevos productos, materiales porosos, estamos trabajando biochar, hemos trabajado diferentes procesos. Entonces, una invitación a que se unan a nuestras líneas de investigación y que pues construyamos conocimiento, como ya lo hemos dicho. Muchas gracias, doctora María del Pilar Triviño Restrepo. Un agradecimiento a todas las personas que escucharon el llamado y la convocatoria de la Universidad Pedagógica Tecnológica Colombia y el Servicio Geológico Colombiano para este seminario, implicaciones de la clasificación de los carbones para su comercializador. Entonces, terminamos dando las gracias, en primer lugar, a Edumedios, los chicos que han estado desde el día anterior, días anteriores, haciendo pruebas y la transmisión vía internet, gracias a los servicios de TAC, Telecomunicaciones, Advanced Grab, lo mismo que a la Vicerrectoría de Investigaciones de la UPTC, al ICONTEC,
a Paz del Río, el ICITEMA, a CIEM, US Solution, Colombia S.A., SGS, el Grupo de Carbones de la UPTC, ATAC, y los invitamos también para que participen en el grupo 42 de Carbones y Coque del ICANTEC, como empresarios o como investigadores, para que se mejore el grupo, tengamos nuevas problemáticas que solucionar, y obviamente estamos muy agradecidos por su presencia. Estas son un abrebocas de este proyecto de investigación, donde estamos dando una socialización de esa situación y estamos comprometidos con un segundo seminario que no sabemos si va a ser en Tunja o en Bogotá, o si lo repetimos de nuevo en la UPTC. Para todas y todos ustedes, desde esta su universidad, desde Tunja, desde Boyacá, como estamos cerca al cambio de año, solo me basta desearles una feliz Navidad y un venturoso año 2019, y que la pasen en paz y con sus familias. Muchas gracias por haber asistido al seminario. Muy agradecidos a ustedes. Muchas gracias.